9:43 minutos, última conversación que tenemos por delante en Desayunos Informales. Sí, el fútbol está detenido, ya tuvimos dos fines de semana sin partidos de la primera división, vamos por el tercer fin de semana, hay negociaciones para destrabar el conflicto, para ver cómo lo ven los clubes de la Unión de Clubes. Recibimos a Ernesto Dell, presidente de Club Cerro Largo, bienvenido. Muchas gracias, un gusto. Bienvenido. ¿En qué están las negociaciones en este momento? Bueno, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que pasa. A ver. Hoy no hay negociación alguna, lo que estamos conversando internamente con nuestros pares. El fútbol se dividió, lo llevaron a dividir, no se dividió solo, lo llevaron a dividir. Entre Sociedades Anónimas Deportivas, que es una forma de encarar, que persiguen un fin de lucro, y asociaciones civiles, que somos los viejos clubes. Y ahí se va una división por temas políticos que parte de la elección pasada, la elección a presidente, llevó una división entre un grupo y otro. Y después quedó un grupo independiente, clubes independientes, pero muy poco. Por ejemplo, Nacional no está dentro del grupo de la SAD ni está dentro del grupo de la Unión de Clubes. Una idea que parte del presidente Arturo del Campo, de unirnos aquellos clubes que teníamos cometidos o un pensamiento similar y lograr una mayoría. Lo fuerte nuestro es que hoy somos mayoría en el Consejo de Fútbol Profesional, que es el órgano del fútbol profesional, que surge del último estatuto, de un estatuto que se votó hace aproximadamente 5 años después de la intervención, producto de la intervención del fútbol. Entonces, lo que hay hoy, estamos conversando con nuestros pares, que son las Sociedades Anónimas Deportivas, estamos acercándonos en determinados puntos. La Mutual fue la que paralizó las actividades. Una decisión del gremio, según ellos, porque no se había votado un proyecto de estatuto, de modificación de estatuto. El estatuto que tenemos actual tiene una data de hace 16 años. Es un estatuto viejo, pero que ha servido en la relación, porque ¿qué es el estatuto? La relación jugador-institución, club. Hace 16 años que tenemos ese estatuto. Igual, la Mutual pretendía algunos cambios y paralizó la actividad. Nosotros le habíamos manifestado, los clubes le habíamos manifestado, que una vez que se paralizara la actividad iban a entrar otros temas en discusión. Porque ahí entraron temas, ahora entraron temas que también a nosotros nos interesan. No solamente los temas de la Mutual. La Mutual, el primer tema y el más importante era un aumento de salario, que tiene una lógica en un fútbol empobrecido. Pero vamos a entender, un trabajador no puede ganar 20 y pico de mil pesos. Que es el sueldo mínimo de la segunda. Porque si no, no hablamos de profesional. Claro. Y no sé si hablamos de trabajo, porque es muy baja esa cifra para poder vivir. Entiende que efectivamente el salario Buscarle la forma de mejorar el salario de la Divisional B. La Divisional B tiene un grave problema. Prácticamente hacer un paneo y ver las tribunas están aliadas, prácticamente no va la gente. Es muy difícil vender un jugador de la segunda profesional hacia afuera. Siempre lo que se hace es se deja el jugador en otra institución, con un porcentaje, en una futura venta. Entonces son muy pocos los ingresos de que tiene los equipos de la Divisional B. Entonces, ese aumento, que es un aumento importante porque es un 25%, un 62% más o menos de lo que gana un jugador de primera división, que anda por 59 mil y algo de pesos, que son pocos los que ganan en primera división, ¿no? Es un 40% que gana nada más el salario mínimo de primera división. El 60% tiene otros sueldos y sueldos importantes para los sueldos de la sociedad uruguaya. Nosotros pretendemos buscar los recursos para solucionar ese problema. Creo que eso hay que solucionarlo. Pero la Mutual planteó ese tema y otros más y nosotros ahora volcamos una serie de temas que son tan o más importantes, no sé si más porque el salario es lo más importante para las personas, ¿verdad? Más en este caso de los jugadores de la segunda profesional, pero nosotros tenemos temas que va en cuanto a la concepción del fútbol, a la estructura del fútbol. Queremos una modificación en las estructuras del fútbol. Nosotros estamos plenamente convencidos, no solamente en los clubes de la Unión, sino también varios clubes que son Sociedades Anónimas Deportivas, y creo que el Club Nacional de Fútbol también, porque lo han manifestado, que queremos una nueva estructura, y en esa nueva estructura es la Liga Profesional.
una liga profesional que ya está permitida, no es una creación nuestra, sino que está permitida en el estatuto y que ya fue aprobada y ya se aprobó su estatuto, ya tiene estatuto propio. Se podrá discutir que algunas instituciones puedan querer una modificación en el estatuto, se podrá discutir si son las autoridades actuales las que deben permanecer. Bueno, podemos discutir todos esos puntos, pero lo que no podemos discutir es que hay que cambiar las estructuras en el fútbol uruguayo. Estas estructuras están totalmente perimidas, los equipos se han empobrecido, prácticamente no somos competitivos a nivel internacional. Pero cuando habla de la estructura no habla de la gobernanza del fútbol, porque eso acaba de cambiarse luego de la intervención, ¿no? Sí, la gobernanza va a seguir siendo, nuestro órgano superior va a seguir siendo la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es la federación que se vincula con FIFA y con la Conmebol. Nosotros vamos a seguir vinculados, pero con determinada autonomía. Autonomía en cuanto a la organización, autonomía financiera, que lo establece el propio estatuto. El artículo 17 y 39 establecen que nos da determinada autonomía para poder gobernar y para poder dirigir nuestro futuro. Ahí, hace unos días conversábamos con Matías Pérez, representante de los jugadores en la AUF, y el resumen, no quiero pecar de maniqueo, pero más o menos el resumen de la conversación con él que yo entendía era, él decía que en realidad justamente el fútbol estaba paralizado porque la unión de clubes se estaba tomando del tema de los salarios de los jugadores como una excusa para discutir y presionar por el tema de la liga. Con otras palabras, es más o menos lo que usted reconoce que está de fondo, y en parte el tema de la liga es una discusión que tiene que ver con el otro gran tema que está arriba de la mesa, que son los derechos de televisación. En el 2025 va a caer el contrato. Lo que permitiría la creación de la liga es que la AUF pierda injerencia en quienes toman la decisión sobre una parte, por lo menos, de los derechos televisivos, y que eso está en el fondo de la cuestión. Bueno, mire, eso es lo que piensa la ciudadanía, porque se le ha transmitido por un sector de dirigentes de que el tema son los derechos de televisión. El tema de los derechos de televisión está lejísimo para nosotros. Primero porque no son tan importantes como la gente piensa. ¿Usted sabe cuánto incide el derecho de televisión en un equipo profesional? Dígame. Un tercio. ¿Ese es en el porcentaje de Cerro Largo, por ejemplo? Un tercio. Tenemos que salir a conseguir dos tercios más. ¿Y cuáles son los... Y bueno, transferencia de jugadores, socios, entradas, igual, pero no, eso es poco. ¿No es tenemos importante que vender ese tercio? ¿Perdón? ¿No es importante ese tercio? Es importante, pero los otros dos tercios es muy difícil conseguirlo en el mercado. Hay que vender todos los años jugadores. Ese tercio tenemos que trabajar y aumentarlo, porque el fútbol puede pagar algo más. ¿Cuánto más? No sé. ¿Cuánto más? No sé. Hay que ver las ofertas. Lo que pasa es que acá se ha hablado tanto de los derechos de televisión y hasta el día de hoy no han aparecido otros ofertantes. ¿Usted conoce alguno? El único que conozco es Molina, ¿se acuerda que dijo que el fútbol valía no sé cuánto? Y era todo un invento, ¿no? Nosotros le damos la bienvenida a cualquier empresa que venga y que traiga un monto importante para el fútbol uruguayo con las garantías del caso. Porque no hay que dejarnos de olvidar, y usted me dirá, bueno, pero usted está hablando a favor de la empresa que detenta hoy los derechos, pero hasta el día de hoy no se ha cumplido siempre a todas las instituciones. Cuando habla de las garantías, habla de la parte económica. Sí, la parte económica y garantías para el cumplimiento. Yo no quiero que vengan empresarios a hacer... ¿También o adelantos de pagos también? Sí. No quiero que vengan empresarios a hacer aventuras en el fútbol. Adelantos, pero que hay que devolver. Nada es gratis en esto, ¿no? Porque el tema no es los derechos. Ahí es donde determinados grupos de dirigentes lo ponen... No, hoy queremos un cambio de estructura. Tenemos que darle más valor al fútbol. Tenemos que darle más valor agregado. Ahora, tenemos que transformar el fútbol en un espectáculo. ¿Usted ve la gente que va a los escenarios? ¿Usted ve que el fútbol no es competitivo, que Uruguay no es competitivo a nivel de clubes? ¿Hace cuánto que no somos protagonistas en un torneo internacional? ¿Por qué? Porque se nos van los chicos. 17, 16 años, 18 años, ya emigran. Apenas puedan. ¿Cómo mejoraría la liga eso? Bueno, profesionalizándose. Si usted no tiene cancha, hay que hacer doble jornadas. Usted no puede actuar o disputar un partido en un escenario que no esté en condiciones. Hay que poner gente especialista para vender el producto. No somos los dirigentes que tenemos que vender el producto. Ahí hay que tener gente experta, idónea.
quienes dice que la UF no tiene todo eso, no hace todo no, eso. No lo ha cumplido hasta el día de hoy. ¿Usted sabe cuánto pago de personal de... Estoy a 400 kilómetros de ida y 400 kilómetros de vuelta. ¿Sabe cuánto pago solamente por personal de recaudación por partido? 100.000 pesos. ¿A usted le parece que yo no puedo tener 4 o 5 funcionarios en Melo que me corten los boletos? Y bajar de esos 100.000 pesos a 20, 30.000 pesos. Mire que no me gusta meterme en el trabajo de nadie y valoro el trabajo de los muchachos, ¿no? Pero hay que reestructurar eso. ¿Pero van desde Montevideo? Van desde Montevideo, en micro, sí. Es insólito, ¿no? ¿Eh? Eso es insólito. Bueno, pero hay muchas más cosas insólitas en el fútbol. Que se le han agregado costos de forma permanente y cada vez más pesado. Entonces, hemos estado en una discusión permanente con el presidente Lauf, con quien nos hemos distanciado. El fútbol hoy tiene una distancia grande entre determinados equipos de la Unión con Alonso por determinados temas. Uh-huh. Usted sabe que los proyectos de inversión que se han manejado para determinadas instituciones con fondos que vienen del juego, de un porcentaje de los impuestos del juego, ¿sabe a qué instituciones se han volcado? Torque, Deportivo Maldonado. Un 90% de todo ese dinero, que es muy importante ese dinero, que anda en ronda de 150, 160 mil dólares a cada uno, se ha volcado en instituciones gerenciadas. Torque no vino a invertir al país, o vino a sacarle dinero. Mire que respeto la SAD, pero ¿por qué esa decisión de que solamente los equipos gerenciados, uno solo, dos equipos que no son gerenciados bien los proyectos, todos los otros son equipos gerenciados? Ahí se habla del amiguismo. Pero este amiguismo que Alonso le hizo saber a un dirigente cuando viajó al último Mundial a Qatar. Que le preguntó cómo eran las elecciones de dirigentes. Siempre se hacía un sorteo, iba el delegado oficial. Y él dijo, no, voy a llevar a mis amigos. Queda los claro, amigos queda claro los que lo votaron a él. Tienen una diferencia con respecto a cómo se gestionan parte de los dineros del fútbol. Quienes están en la vereda de enfrente, por lo que explican, es el fútbol en sus ingresos, ya no en sus egresos, en sus ingresos puede generar mayores insumos y los contratos de televisación son parte de eso. Ellos dicen, el fútbol vale más de lo que se ha vendido ahora. Y lo que sí es difícil, por lo menos quienes no estamos en el tema, es muy difícil de comprender. Ha habido ejemplos los concretos de cuando se discutió la indumentaria deportiva para el caso de la selección uruguaya, dos ofertas muy disímiles, con una votación muy pareja que matemáticamente no le cerraba a nadie de por qué había clubes que querían votar la oferta que daba menos dinero a la selección uruguaya. No era tan así el tema, ¿no? Era el periodo. Había otros elementos en juego, ¿no? No era tan así, ¿no? Aquello de que 26 es más que 5, uh-huh. No era tan así el tema, ¿no? No era tan terminó así. Terminó siendo 26. Terminó siendo 26 y bienvenido, igualar, ¿no? Y bienvenido sea. Pero sabe lo que pasa? Que ese dinero a mí me queda muy poco también, como club. Uh-huh. ¿Sabe a dónde va ese dinero? La mayoría del dinero hacia los jugadores de la selección uruguaya. ¿Usted sabe que los jugadores de la selección uruguaya cobran por concepto de en un mundial el 50% bruto? ¿Sabe qué queda para nosotros? Bueno, hay que sacar los gastos, los viajes, los hoteles, ¿no? Del mundial pasado entraron 10 millones y medio de dólares. Los jugadores se llevaron 5 millones y algo limpio. Nosotros tuvimos que sacar no sé cuánto. ¿Por qué? Porque con la Asociación Uruguaya de Fútbol nos dividimos en un 50% el restante, ¿no? Entonces, no se puede... ¿Usted piensa que es necesario para los jugadores de la selección esos montos de dinero? No este plantel, que es un plantel joven, pero también son todos consagrados. Pero el plantel anterior, Suárez, Cavani, estamos hablando de 5 millones. ¿Eso no se podría haber volcado en infraestructura y desarrollo para el fútbol y para los equipos de segunda profesional? Entonces hay lugares donde sacar. Hay lugares. Vamos a ponerle un orden a las cosas. Y por eso queremos nosotros tener la autonomía necesaria para poder manejar nuestro dinero y para poder manejar el espectáculo, que hoy es un muy mal espectáculo. Si no, pregúntele a la gente por qué la gente va cada vez menos al fútbol, ¿verdad? Hablando de cuánta gente va, cuando van a Melo, ¿quién vende más entradas? ¿Peñarol o Nacional? Peñarol. Tenemos que cerrar, Ernesto. Peñarol. Aunque Nacional está más organizado el Melo. Ahí está. A pesar de estar más organizado, sí, es Peñarol, es más popular, sí, en Cerro Largo. Pero bueno,
No me meto en esos temas, porque ya tengo temas complicados. Lo usaron de él y me usaron. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos, lo dejamos con los compañeros del centro.